Esta ruleta tiene los mejores jugadores pasado y presente de Francia. Vamos a ir posición por posición para armar el equipo. Y luego jugaremos un partido de cara a cara donde si pierdo tengo que regalar la cuenta a un suscriptor. Pero para armar el equipo primero necesitamos una formación. Y justo salió mi favorita. Vamos a empezar con nuestro primer mediocentro. En esta ruleta nos puede salir, por ejemplo, Zidane. Nos puede salir Vieira, de mediocentros así franceses. Pero también nos puede salir Borigut, Tchouaméni, que es bien, pero medio 89 no. Y Caqueret, medio 86. Yo de verdad lo único que quiero es Zidane. Por favor, dame a Zinedine. ¡Dame a Zinedine! ¡No! ¿Pero por qué justo Caqueret? Tengo la oportunidad de no tomar lo que me sale en la ruleta, pero cada vez que lo decida, todo va a depender de la ruleta de penitencias. Esta ruleta tiene distintas opciones y obviamente vamos a respinear porque me salió el peor que podía salir. Y ahora me va a salir... ¡Dominadas! Básicamente empiezo con 75 de media como base y cada vez que domine la pelota en la vida real puedo sumar un punto de general. Pero si vamos a dominar, vamos a hacerla bien con la de Karim. Ya con la de Karim ni siquiera necesito calentar, vamos. El objetivo era tratar de hacer 28 para poder comprar a Zidane. Así que ahí iba yo a dominar la pelota con la de Benzema, poder francés, clase, majestic. Se me ve un poco torpe, pero bueno, tengo cositas. No todo es el FIFA, tengo cositas. Mira. Ay, pero las hicimos, bro. Bro, para el próximo video ponemos la base más baja porque cada vez domino más. Ahorita puedo tener casi que el jugador que yo quiera. Y obviamente va a ser Zinedine Zidane media 98, que le subimos unos rangos para que esté media 103. Qué barbaridad, qué buena manera de empezar. Ya tenemos media 69 y la media es muy importante, ya que hace unos días hice un equipo jugando con el mejor jugador de cada color de camiseta, en el cual logramos media 99. Si el día de hoy no la igualo o la supero, voy a tener que regalarle la cuenta a un suscriptor, así que mejor que hagamos una plantillaza. Ya tenemos nuestro primer medio centro. Stop, vamos por el otro. Se imaginan que ahora sale Vieira. Bueno, no es malo. Y gracias a que me salió Zaire Emery, ya sin la ruleta de penitencias lo puedo agregar directamente al equipo. O sea, yo podría ir a la ruleta de penitencias a ver si saco algo mejor, pero es que Zaire Emery me parece que está bastante bien. Hay que conformarse. Agregamos a Zaire Emery, que lo agregué media 97. Le subí un par de puntos de media. Básicamente le estaba subiendo media a todos mis jugadores porque el tema de regalar la cuenta me preocupa. Y no sé qué tan fácil será llegar a ese media 99 que necesitamos. Pero por lo pronto vamos a tratar de conseguir un buen lateral derecho. En la ruleta de laterales derechos tenemos a este Koundé media 96. Es el mejor. Después está Klaus media 91. No son medias tan altas, solamente Koundé. Pero lo peor es que en la ruleta puede salir Sidibe media 81. Buey media 79. Así que yo de verdad espero que me salga Koundé. Porque si no me sale Koundé, me sale cualquier otro de esos tipos. Va a ser regalar la cuenta. Véngase Jules. Bro, este es peor que los que puse de ejemplo, este es peor. Obviamente que era la ruleta de penitencias. Meter a este jugador iba a ser catastrófico para nuestra media. No nos iba a dar ningún tipo de ayuda para alcanzar ese media 99. Así que hay que ir por la ruleta de penitencias. Dame una penitencia chill. Dame algo que pueda manejar para sacar el jugador que quiero. Dame algo bueno. Adivina el jugador. Esa es buena. Un muro misterioso. Ay, no, esta puede ser peor. Básicamente en el muro misterioso hay cuatro opciones. En una está Koundé 96. En otra está Klaus 91. Pero en otra está Sidibe medio 81. Y en la otra está Wey. Son mejores opciones que las que tengo, pero si me sale Sidibe o Wey, voy a estar en problemas. Bro, ustedes saben que yo siempre escojo el número 2 o 3. Casi siempre está la chicha ahí. Voy a ir por el 3. Voy a tener fe. ¡Ah! ¡Vamos! Gracias. Porque es que si no, se va a ser muy complicado. Vamos a ver qué hubiera pasado si hubiera abierto el 2, que era mi otro número. Bueno, hubiera salido Klaus, el segundo mejor. Es que 2 y 3 no falla. 2 y 3 son los números mágicos. Agregamos a Jules Koundé. Y por ahora la plantilla está empezando muy bien. Dos jugadores ultra top. Zaire Emery, pero bien. Pero sabemos que tener esta suerte no es realista. Presiento un crash gigante con nuestro defensa central. En la ruleta de los centrales tenemos chicha muy potente como Blanc, como Saliba media 98 y varias versiones de Saliba. Pero también está Todibo media 92, que vendría muy mal. Upamecano. ¡Ah! Por favor, ruleta, dame a Blanc. Es todo lo que pido. La verdad, Blanc vendría muy bien. ¡Venga! ¡Toma tu Blanc! ¡Agarra tu Blanc! Obviamente hay que ir a la ruleta de las penitencias, porque esto no me sirve. Bros, por favor que me salga un adivina el país. Todos sabemos que nunca fallo con los adivina el país, pero no va a salir aún mejor. ¡Cris escoge! Obviamente, o sea, tenemos a Blanc, tenemos a Saliba, pero vamos a agarrar a Blanc, bros. No vamos a perder la oportunidad. Hay que aprovechar mientras tenemos
tenemos suerte. A este equipazo francés le agregamos a Blanca, además le subí unos rangos para que esté más potente, media 102. Es que tengo que subir rangos porque después me sale un bronce de media 70. Tengo que cuidarme. Además, en esta ruleta de penitencias hay cosas que, bueno, ya media 78. Para la ruleta de porteros tenemos a Mañán, media 97, pero también tenemos a Samba, media 85, y a Mandanda, media 85. Por favor, dame a Mañán, por favor. Es el que quiero. Vamos, véngase. Mañán, no. Bueno, no está tan mal. La pregunta es, ¿me voy a la ruleta de penitencias o me quedo con este Lloris y quizá le subo unos rangos y lo pueda rescatar un poco? Claro, hay algo que yo no me estoy dando cuenta. Si vemos el top 6 de los mejores porteros de Francia, está Chevalier, de sexto. Luego está Samba, de quinto, una atrocidad, igual que Areola, no me sirven. Pero ya cuando te vas al top 3, el número 3 es este Touré Metamorfo, que puede ser la leche o puede que no, porque recuerden que este es un jugador que ni siquiera es portero en la vida real, está cambiado, no sé cómo van. Ya sabíamos y teníamos claro que el número 1 era Mañán, que es el mejor, pero no salió. Pero el factor que yo no estaba considerando es que yo ando poniendo malas caras porque me salió Lloris y literalmente es el segundo mejor portero. O sea, el único mejor que él es Mañán. Está muy bien. La verdad, no voy a abusar de mi suerte, bro. Y para una que me sale un jugador más normalito, lo voy a tomar. No me voy a arriesgar y voy a agarrar a Lloris. Es que podría girarla de nuevo, pero ahora que lo veo, Lloris es el segundo mejor, así que no está tan mal. Claro, lo que pasa es que el equipo estaba quedando tan bonito que, no sé, ya me estaba visualizando a Mañán ahí con su banderita de Francia. Pero Lloris está muy bien. Me preocupa un poco la media, pero bueno, es la misma que Zaire Emery. Esperemos lograr algo igual o mejor para nuestro siguiente central. Es necesario. Recuerden que aquí salía Blanc, ya lo tenemos, pero también está este Saliba. Está muy bien. Anulamos Mufa con Todibó y con Upamecano. No los quiero. Ya que tengo a Blanc, el objetivo es Saliba. Venga, Saliba, venga. Escupitazo. Saliba. ¡Ay! Como que rebotó la ruleta en Pavar y ya conseguimos a Saliba. La ruleta rebotó, bro. La ruleta está trucada o algo. ¿Vieron cómo rebotó? Les juro que yo no estoy controlando nada, bro. Pero la hizo como un movimiento raro. Un poco sospechoso ese movimiento de la ruleta, pero nos permitía agregar a Saliba, lo cual estaba maravilloso. Evidentemente no hay respin porque me salió lo segundo mejor. No agregué al otro Saliba porque este está un poco más barato y puedo tener más o menos la misma media. Yo no sé si me va a salir un jugador caro más adelante, así que me curo con este. Por ahora el equipo iba muy bien. Lo que me preocupa es, ¿podremos mantener esta suerte hasta el final? Por favor, vamos a mantenerla aunque sea hasta el lateral izquierdo. En esta ruleta de laterales izquierdos nos podemos encontrar a este Lizarazu nuevo que salió, que está muy bien. Puede ser Teo Hernández, media 98. Me encantaría, la verdad. O puede ser Truffert, Udol. Y no, no, bros, la verdad, dame a Lizarazu. Imagínense, Blanc, Lizarazu, par de defensas francesas. Uy, evento de la Euro, me encanta. Vamos, Lizarazu, Lizarazu, Diñe. Ya sabía yo que la suerte no iba a durar para siempre. Obviamente vamos a respinear y esperemos poder manejar la penitencia bien para conseguir algo bueno. Yo solamente quiero una cosa, algo que me permita tener a Teo Hernández. Y va a ser... dominadas, dale dominadas, que sí, bueno, dominadas. Equipo de Sorrer. Básicamente puedo agregar algún jugador que haya alineado en mi equipo de Sorrer para el partido pasado de Francia. Venga, vamos por el primero. Vamos por el primero. Ay, es Mike Mañán, bros. Ay, ¿por qué no me salió este ruletazo cuando estábamos buscando portero? Hubiera sido maravilloso. Básicamente ahorita estoy enviciado con el Fantasy de Sorrer, donde en cada partido de la Euro y la Copa América tú armas tu equipo de 5 jugadores que crees que son los que van a ir mejor. Y bueno, estos son los míos. Vamos a ver cuáles eran mis otros dos. Yo escogí estos para el Francia-Austria. El siguiente es un defensa. Ay, bro, y es Saliba. Saliba ya lo tengo, no me sirve. Vamos, el siguiente que me sirva para mi equipo. No tiene foto. Bueno, es N'Golo Kanté. El problema es que estoy buscando lateral izquierdo. ¿Será que agarro a N'Golo Kanté de lateral izquierdo? Y tú dirás, bueno, Chris, tú armaste ese equipo. ¿Qué pasa si esos jugadores juegan bien en la vida real? Pues si te unes a mi liga con el link que va a estar en la descripción y en el comentario fijado, simplemente armando tu equipo puedes ganar tickets VIP para ver a tus equipos en la vida real de las 5 grandes ligas, incluida Champions, camisetas autografiadas de los equipos más grandes del mundo y el premio final. Los mejores competidores van a viajar a Marsella a jugar futbolito contra Zinedine Zidane en la vida real. Van a conocer a Zidane. Pero antes de seguirles contando, de verdad quiero ver si hay otro jugador que me sirva. Vamos a ver si el último, que además es como de oro. De oro tiene que servir. Dame un Teo Hernández. No, es Dembélé. Bueno, me puede servir, pero no de lateral izquierdo. Necesito un lateral. Lo mejor de esto es que hay premios cada día. Quizá hoy armas tu alineación y al final de la tarde tienes un premio impresionante. Únete con el link que está allá abajo. De verdad, está muy divertido. Yo estoy enviciado. Me están patrocinando, pero les juro que estoy enviciado y lo pueden ver en mis puntos. Si se meten, van a ver que soy un vicioso en mi perfil. Así que únete y quizá te ganes un premio hoy mismo. El último no tiene pinta de que vaya a ser un lateral izquierdo, bros. No tiene ninguna pinta de que va a ser un lateral izquierdo. ¡Es Mbappé, bros!
Viendo los jugadores que escogí en Sorare ya en FC Mobile, está muy bien Mañán, pero ya tenemos porteros. Este ruletazo, mejor antes. Está Saliba, que lo podríamos poner de lateral izquierdo. Podría cumplir, pero es que ya lo tengo. No puedo tener duplicados en el equipo. En Golo Kanté, podría ir de lateral izquierdo, ¿por qué no? Puedo pensarlo. Ahora, Dembélé es un caso de que lo ponemos ahí rezando para que luego haya un cambio de posición. Pero si vamos a esperar un cambio de posición, lo que digo yo, entonces, para esperar un cambio de posición por Dembélé, lo esperamos por Mbappé. Vamos por el bicho grande y ya. Qué raro sonó eso. Y aquí se me prende el bombillo, porque EA acaba de sacar unos jugadores que se llaman metamorfos, que son jugadores que están en una posición que no es la real. Mi pregunta es, ¿habrá un Mbappé metamorfo lateral izquierdo? Eso sería la leche. Entonces los estuve viendo y por lo menos hay un delantero, Umtiti, media 92. Este tiene que ser nuestro delantero. Está Karius delantero también. Bueno, para este equipo no encaja porque es alemán, pero está brutal. Lukaku defensa central. Yo creo que lo haría bien, tiene buen físico. Courtois delantero, bros. A lo Crouch, 97 de media. Y Manuel Neuer, mediocampista. Siempre ha jugado bien con los pies Neuer, pero no para tanto. Así que voy a tener que poner al Mbappé normal de lateral izquierdo, no hay metamorfo, y esperar que un cambio de posición me ayude. Y bueno, teniendo en cuenta que ninguno es lateral izquierdo y ninguno me servía, yo voy a agregar a Mbappé de lateral izquierdo. Mira, es mejor que nada. Si aprovecho y tengo a Kylian, no me importa nada. Sí me hacía ilusión tener a Mbappé, no de lateral izquierdo, pero esto es lo que pasa con estas pinches ruletas. Vamos a ver qué pasa después. Por ahora, vamos por el siguiente mediocentro. Les recuerdo que aquí, básicamente vamos a por Vieira, bros, porque ya Zidane lo tenemos. O Lesmelu, que tiene media 97, también está bien. Lo malo es que puede salir este Buriguet, bueno, Tchouaméni, ya ustedes saben los que no quiero que me salgan. Este Kakeret, bro, Kakeret, déjame en paz. Siendo realista, no sé si me salga Vieira. Un Lesmelú me viene de perlas. Venga, dame a Vieira. No, pero porque siempre Kakeret, bro. Es increíble, siempre Kakeret. Obviamente vamos a la ruleta de penitencias, bro. Yo no quiero esto en mi vida. Por favor, dame algo para poder conseguir a Lesmelú. Dame algo para poder conseguir a Lesmelú. Dominadas de nuevo, bro. Pero ¿cuántas veces voy a dominar hoy? Ya saben cómo funciona esto, bro. 75 de media de base. Cada toque subimos uno. Si se me vuelve a hacer muy fácil, ya la próxima vez lo bajamos a 70 de media. Lo vamos poniendo más difícil. Mira, mira, mira. Qué fácil. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué nivel? 11, 12. Casi se le cae. 13. ¡Ay! ¿Qué se le va a caer? 18. No sé cuántas llevo, pero ahorita las contaré. ¡No! Lamentable. Esta vez no salió tan bien como la vez pasada. No me alcanza para Lesmelú, pero me alcanza para Rabiot. Si le subo algunos rangos, lo puedo poner en media 98. Sigue siendo una media buena. Los rangos me están salvando. De verdad, si no fuera por los rangos, este equipo lamentable. Porque le pude subir a un media 98. Ya no quiero confiar más en las dominadas, bros. Esperemos que con el extremo izquierdo no tenga que volver a dominar el balón. Porque ya la última vez que lo hice estuve lamentable. Para esta ruleta de extremo izquierdo, tenemos a Mbappé, que ya lo tenemos, pero de lateral. Pero bueno, si sale Mbappé, lo muevo. También podría ser Ribery, media 97. No está mal. Pero bueno, hay unas medias bajas como Pires, que quizá con rangos lo rescatamos algo. Pero ya, por ejemplo, Barcolani con rangos lo rescatamos, bro. Media 89. Me gustaría Ribery, porque ya Mbappé lo tengo. Y bueno, me hace ilusión Ribery. Me haría mucha ilusión jugar con él. Así que bueno, venga, ese Ribery. ¡Ay, casi Mbappé! ¿Vieron ese movimiento de la ruleta? O sea, literalmente es el mismo movimiento sospechoso de antes, pero esta vez para darme uno malo. ¿Ustedes creen que con Pires yo voy a alcanzar un media 99, bros? No, 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 no. Esto no me sirve. Hay que respinear, bro. Ni siquiera lo duden. Venga, respincito de mi vida. Quiero a Ribery. Dame algo que me permita tener a Ribery. Puede ser, escoge uno de tu equipo. No tengo a Ribery en mi equipo. ¡Pero cambio de posición! Y voy a hacer lo que todo el mundo sabe que iba a hacer: poner a Koundé de delantero centro. Obviamente no, mentira. Mbappé de extremo izquierdo, bros. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora podemos respinear el lateral izquierdo porque, bueno, ¡vamos! Este es el respin de penitencia para el lateral izquierdo. Por favor. Ya no me acuerdo cuáles eran los laterales izquierdos. Pack de 500 FIFA points. Básicamente, como estamos armando el equipo de Francia, no puedo meter ningún jugador que no sea francés. Entonces vamos a abrir el pack de 500 FIFA points y puedo meter un jugador de la misma media que el jugador que me salga. Este es un pack Copa América. Camina, es ecuatoriano. MCD, uff, no, bro. Bueno, es Caicedo. Puede tener media 97, 96. Bueno, es media decente, es media decente. Puedo meter un media 96 al equipo. 96 es un poco bajo, pero creo que sirve para el 99. Puedo agregar un lateral francés hasta 96. Tenemos Oudol, pero es media 90. Sería como desperdiciar poner algo muy por debajo de lo que puedo conseguir. Tenemos a Loco. Llámenme raro, pero yo no quiero un tipo en mi equipo que se llama Loco. Además, son 3 puntos de media que puedo tener mejores que lo que me está dando. Está Teo Hernández 96. Ojo, este está muy bien, pero también está Ferland Mendy 96. Y creo que me voy por este. Mira, yo tengo Ferland Mendy media 93, pero que justamente subió a 96. Es francés, encaja bien. Bueno, es gratis además. Me hubiera gustado un media 100, un media 99, pero mira, Mendy yo creo que no perjudica al equipo. Creo que está
bien. Ya ahorita tenemos media 93, lo cual me parece fabuloso porque me faltan dos jugadores. O sea, creo que tenemos una media muy alta. Así que la cosa va buena. Vamos por nuestro extremo derecho, bro. En esta ruleta de extremos derechos tenemos a Dembélé, que sería, bueno, ya la hostia, media 97. Está este del Castillo, media 96, muy bien también. Pero, bro, hay auténticas barbaridades como este Iconé, media 87, o Olise, media 86. Hay incluso algunos platas, bro. De verdad que no pinta bien. Yo quiero Dembélé. ¡Se viene Dembélé! ¡Vamos, Yuli! Media 88. A uno de Dembélé. Dembélé estaba justo abajo. Voy a hacer respin, bro. O sea, yo no me voy a quedar con ese Yuli. Lo siento. Vamos, que no me quiero quedar con Yuli. No me quiero quedar con Yuli, por favor. Por favor, algo bueno. Cambio de posición. Creo que ahorita no me hace falta ningún cambio de posición, así que me lo voy a guardar. Vamos de nuevo, vamos, por favor. Dame, no sé, uno de adivinar. Por favor, los de adivinar soy buenísimo. Es casi que jugador crack seguro. Sale respin. Básicamente tengo que respinear otra vez la ruleta. Y esta vez sí tengo que agarrar lo que salga, que va a ser Coman. Es Malardo, bro. Si ya no puedo hacer ruleta de penitencia ni nada, tengo que quedarme con Coman. Sí, bros, iba a llegar el momento. La ruleta me iba a fallar dándome este Coman 92, que no había mucha manera de cambiarlo. Así que creo que nos íbamos a tener que quedar con él. Estoy viendo la ruleta y no es el peor, pero es como del medio hacia abajo. Lo agregamos al equipo, tiene media 94. Le subí dos rangos, pero bueno, es que tampoco le voy a subir tantos rangos y no voy a malgastarlo en un jugador como este. Ya con Coman tenemos media 97. Esperemos que con el delantero no me pase un caso Coman, porque si no, no creo que sume los dos puntos para llegar a 99. Vamos a por el delantero centro. Vamos, confío en ti, ruleta. Bueno, bro, en esta ruleta de delanteros, básicamente el que buscamos es Trezeguet 98. Es el que nos puede salvar. También está Cantona 96. Yo creo que también sirve. Hay que evitar a Turán. Hay que evitar a Papín. Por favor, Papín, no. Trezeguet. Es lo único que pido, bros. Es todo. Creo que Coman complicó la cosa, bro. Si no sale uno bueno, estamos fuera. Turán. La única esperanza es respinearlo y que salga algo bueno. Hay que mejorar a este güey, bros. Por favor, que la ruleta de penitencias me ayude. Vamos, ahorita hasta que me salga dominada. Si me sale dominada, me lanzo una de Ronaldinho y salvo este partido. Upgrade. Bueno, podemos mejorar a Coman, ¿no? Claro, podríamos mejorar a Coman, pero luego si me sale un delantero muy caro y no me alcanza. Así que creo que el que voy a upgradear es a Ferland Mendy. Y tú dirás, ¿por qué? Porque tengo a este Teo Hernández media 100 que grabé para otro video. Creo que me puede salvar un poco. Si el delantero es malo, creo que este me puede tanquear un poquito. Así que vamos a upgradear aquí. Vamos. Ahora, vamos por el delantero. Por favor, dame algo que me permita conseguir un buen delantero. Upgrade otra vez, no. Adivina el jugador. Bueno, no me ha tocado adivinar el jugador antes. Básicamente nos vamos a Total Football Quiz. Si adivino el jugador que sale ahorita, puedo escoger el jugador que yo quiera para el equipo. Venga, o sea, te dan el club, la nacionalidad y el número y tienes que adivinarlo. Pues este está muy fácil, es Harry Kane. ¡Vamos! Y gracias a que adiviné, ¿por qué no agregar a... Agregamos a Benzema al equipo, a esta selección francesa brutal. Conseguimos media 100 y logramos superar el equipo de las camisetas de colores, bros. Pero esperen, el equipo tiene una media altísima, pero si no es bueno, igual tengo que regalar la cuenta. Ya que recuerden que si pierdo en el partido de cara a cara, pues de nada va a servir haber hecho media 100. Vamos, mis chicos, vamos, Sisu. La mete para Rabiot. ¡Adrián Rabiot! ¡Vamos! 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 Tenemos a Benzema, Mbappé, Coman y el que marca es Rabiot. Benzema, Benzema, Karim, 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 Karim. ¿Por qué Karim no está en la selección? ¡Karim, Karim, Karim, Karim! ¡Vamos! Es mejor que Marcus Thuram, por ejemplo. ¡Pongan a Karim! Mira la clase de Benzema, bro. ¿Por qué no está en la selección? Y ya en el minuto 60 iba a marcar este golazo Zidane por el poste del portero y íbamos a sentenciar 0-3. Bro, si este video te gustó, te dejo por aquí el de las camisas de colores. Un video súper divertido, te va a encantar y vas a ver cómo hago la plantilla. Deja tu like y suscríbete.